Pero sí, ponen la tiradita de gemas del nuevo. Acá, yo. Del nuevo sobre que abrieron acá, este. Trayectoria de batallas. De acá, bueno, le muestro por lo menos. Lo que me interesa más que nada es una. Voy a hacer una tiradita más que nada para el video, si ya me queda. Como ese de así, después subo el video. Este es el que me interesa. El Visas Starfrost. Este está muy bueno. Para medir de un chain, justamente, ¿ves? Porque dice, si esta carta está en tu mano, puedes seleccionar un monstruo que vos controlas con tu tipo de tributo, con un tipo de tributo diferente. O sea, este es de luz y es caballero, guerrero. O sea que, bueno, los míos que son demonio y de oscuridad son de tributo de cosas diferentes. Buenísimo, se pueden destruir. Entonces yo destruyo uno de esos de 1500 de ataque que tengo, que tiene ese efecto que si es destruido puede estar un monstruo poderoso. Por ejemplo, el de 3000, que tiene 3000 de ataque. Entonces, bueno, traigo ese y encima invoco este al campo directamente desde mi mano. Que tiene también ese efecto que si se invoca de forma especial, puedes usar el efecto de este una vez por turno. Y cuando esta carta destruye un monstruo del adversario en batalla, puedes hacer que esta carta gane igual a la mitad del ataque o la defensa original de ese monstruo. El que sea mayor. Encima que sea mayor. Así que está re bueno. Me queda monstruo poderoso, le destruyo. Me destruye un monstruo débil, dice que tiene el efecto de traerme otro monstruo poderoso, viste, al campo. O sea, ya tendrá dos monstruos fuertes en una sola jugada. Le faltaría ser cantante. Ah, es cantante, también me estoy dando cuenta. Te iba a decir, me faltaría ser cantante. No, también es cantante. Buenísimo. Cantante de nivel 6. Sí, y bueno, yo de nivel 4 no tengo ninguno justo en este deck. Pero bueno, me puede servir para otro deck, pero no me puede llegar a servir. Pues monstruo nivel 4, creo que ninguno tengo en el deck de Unchained. Como para traer un nivel 10 después. Un sincro nivel 10. Pero bueno, hasta eso tiene. Mira, no me había dado cuenta que era cantante. Y otra que me interesaba, creo que eran dos. Ah, y bueno, el curio este. El curio este está buenísimo. Vos tirás este curio como yo hago con la tribuna de batalla, ¿viste? Tirás este curio cuando te van a atacar y te da el. Convierte el daño en puntos de vida para vos. Y encima detiene el ataque, o sea. Está re bueno. Y cuando muestro la montaña, o sea, declara un ataque directo, o sea, no tenés que tener monstruos en campo. Podés invocar esta carta de modo especial desde tu mano. Y si lo haces, cambia el objetivo del ataque a esta carta. Y ese procede el cálculo de daño. Si vos recibís daño de batalla, ¿ves? De esa batalla ganas esa cantidad de LP en su lugar. O sea, ganaría el total de ataques del punto de ataque que va a tener el oponente menos 300, que es lo que se va a bancar. Se banca 300, que es lo que aguanta. Tenés que invocarlo en modo de ataque, eso sí, acordate de ese detalle, ¿no? Acuérdense. Siempre invocarlo en modo de ataque porque si no, no vas a recibir daño de batalla, por ende no te va a dar su punto de vida. Tenés que ponerlo en modo de ataque. Bueno, serán esos dos los que me interesan nada más. Pero bueno, vamos a tirar probablemente 1000 gemitas, me tiro. Más que eso no, pues por la otra no me interesa mucho, no me gusta mucho este deck. Pero para que me quede, este, por una vez a ver si me salen. Y para después me quede el video, este, de que me hice una tirada del deck este. Así que bueno, vamos a tirar 10 gemitas del nuevo deck, trayectoria de batallas. A ver qué me sale, a ver si me sale lo que necesito. Esperemos que sí. Compramos 1000 gemitas nada más. Porque no es un deck que me interese mucho, digamos. Bueno, por lo menos tenemos dos ultra raras saldrían a priori y tres super raras. Vamos a ver si es verdad. Ojalá que sea el curibo que yo dije recién. Ya empezamos bien, empezamos bien. Suelo tener bastante suerte yo igual cuando levanto, cuando tiro cartas. ¿Qué hace esta? Péndulo esta, ¿no? Durante el que me pase el turno puedes realizar una invocación por péndulo. A ver, una más monstruo de extra. Invocación. Sí, yo no uso péndulo, así que hizo mucho, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si me salen las que necesito. Y si no, bueno, me queda para el video. Mira, ¿ves? Te dije que tengo suerte, ¿no? Plumba. Besa y. Ay, no era la que yo quería, che. A ver qué son exactamente. Pastecillo de cobre. Igualmente me sirve porque me sirve para quemar. Yo necesito materiales también, SR y UR. Para hacer la tirada que quiero hacer de Mago Oscuro, así termino ese deck también. Que soy muy fan de Mago Oscuro, aunque sé que no sirve para nada el deck ese, pero bueno, a mí me gusta mucho. Mundo Bailan, esta es. Cuando esta carta se activa, pone una carta mágica y baila. No, no uso nada de esto yo. Y el resuplemento, yo. Este agarré, este mi coso me salió en un sobre, me parece. Esos tickets, viste, que te dan cuando ganás. Ahí me salió. A ver acá. Bueno, eso me sale en la zona que no es pick-up, así que no va a ser de acá. Igual también es un péndulo. Artista amigo, Gentrudo. Bueno, acá se viene una UR. Bueno, por lo que es recomendable comprar siempre del.
no es la que yo necesitaba. ¿Qué hace esta? A ver. Puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano, a tu zona de monstruo principal, centro de monstruo, te regarra, que controles en su columna. Bueno, eso no uso nada. Y tengo otro sincro. Bueno, a ver acá. Digo, igualmente conviene hacer una tiradita del sobre nuevo porque siempre te sale en vez de ser en ese RSVR cuando es el sobre y está de moda. O sea, en ese sentido te conviene aunque sea para ganar materiales. Extensión Torrebarra. Si todo para mostrar ese. Ah, bueno, ese sí, el que yo quiero, es el Visas Starfrost. Ese quiero yo. Selecciono, puedo seleccionar uno de estos. A ver, para. Que para me sirva. Para invocar ese monstruo, pues en tu zona de monstruos. Ya lo tengo que tener en campo, o sea, ¿no? Hay un monstruo boca arriba de control de tu adversario. Tu monstruo van a ataque y defensa iguales a ataque y defensa de monstruo de tu adversario. Lo que sea mayor. Ah, mira, bien ahí. Lo fortalezco todavía más. Cuando se activa una carta o efecto, que seleccione un monstruo de Rara, avisas. Ah, también se niega el efecto. Y solo puede activar esto una vez por turno. Bueno. Me puede servir, porque yo me gustaría llevarlo a 3 o mínimo 2 ese Starfrost en mi deck de Unchained. De las Unchained. Bueno, acá parece que sale todo caca. También no me puedo quejar porque me salieron cartas buenas. A ver. El otro con normales y raras. Acá ya viene uno especial. Bueno, joya, está en zona de pick-up. Bien, este es el que quería, loco. Viste que tengo suerte. El artista amigo, cosa, ya está, no me lo tengo que craftear. Listo, lo llevo a uno. Buenísimo. Ya con eso se pagaron las gemas. Con ese, más todos los materiales que ya me gané, listo. Más lo que me voy a monetizar con el video. Re que no lo mira casi nadie. Bueno, acá me da otra cosa especial. Bueno, UR, bien ahí, no puedo quejar, ¿eh? No es algo que me interese, pero no puedo quejar. ¿Un monstruo ese o un Visas, coso? Level 1. ¿Y qué es esto? ¿Ves? Para la invocación por enlace de esta carta, solo puedes usar el monstruo en tu zona de monstruo principal o como material. Si esta carta es invocada por enlace en la zona de monstruo extra, puedes añadir a tu mano un planeta primitivo. Claro, esto es para el deck ya de ellos. Ahí está, si controlas un Visas Starfrost, eso me interesa. Puedes invocar esta carta de modo especial desde tu cementerio. Ah, mira bien. Solo puedo hacer este efecto. Bueno, no me interesa. Lo voy a romper esa. La última. Dame muchas cosas especiales. Dame muchas cosas especiales. Bueno, dos. Tres. Vamos. ¡Oh! Otra de esas, buenísimo. Pensar que yo la tenía, que esta es una cartaza. Yo esta la recomendé. Encima la tengo en acabado real, boludo. No te puedo creer. Lo que es tener buen karma. Esta también es SR, a ver qué onda. Portarruas psíquico. Si controlas un monstruo de level 3 que no sea por terreno psíquico, son todos niveles de los que yo tengo en un Unchained. Hasta ahí empezamos bien, vamos bien. Puedes invocar esta carta de modo especial desde la mano, ¿no? Me sirve. En posición de defensa, bueno, cero. Solo puedes invocar esta carta por terreno psíquico una vez por turno. ¿Es cantante? Sí, viene buenísimo. De esta forma. Si esta carta es mandada cementerio como material de sincronía, puedes seleccionar un monstruo en el campo con menos ataque que el monstruo de sincronía que usó. Y se destruye. Solo puedo usar este efecto de cosas una por como. Sí, me puede servir también para hacer una sincro. Pasa que casi todo el link lo que usan en mi deck de Unchained. Pero está bueno porque lo invoca directamente. Este lo puedo invocar si tengo otro nivel 3 y invoco a este. Entonces ya tendría un cantante más el otro que nivel 3. Un sincro nivel 6. Igual es muy débil, sincro nivel 6. Pero esta con el acabado real es hermosa, mirá. Buenísimo, dos artistas curiosos. Y esta es una que yo recomendé tanto en TikTok como en un video también que hice acá para YouTube. Pesada ya sin fin. Ves que sirve para hacer toda carta magia y trampa. Continuas. Pagas 1000 puntos de vida y después seleccionas una mágica o trampa boca arriba en el campo y destrúyela. Solo puedes activar el sinfín una vez por cadena, incluso es. Ni siquiera es una vez por turno, es una vez por cadena. O sea que está re bueno. Podés romper varias cosas. Pero tiene que ser continuo, por más que no te lo aclara, porque la normal, vos también se la destruye, pero se activa igual. O sea, vas a gastar tus 1000 puntos de vida y no se la vas a frenar. Igualmente se activa. Así que no tiene sentido. Por eso se los aclaro yo, que cometí ese error. Y la carta no te aclara eso. Bueno, no me puedo quejar, muchachos. Me salieron muy buenas cosas. Mirá, 3 URs. Mirá, esos son. Ah, no anda, boludo. 3, 6, 9. Mirá, 9 SRs me salieron, ni 3 URs. Y dos de las que yo quería, que son los dos curibos. Y esta también me sirve, ¿eh? No la conocía, no la había leído, pero me sirve. Y esta para un deck me puede servir, pues yo ya la tenía, la había crafteado en su momento. Tengo dos de última, me viene bien.
No me puedo quejar, ahí está, la voy a romper. Y te la rompo, te la rompo. Y te la rompo. Y estas tres URs también las voy a romper porque necesito materiales. Ya me crearía uno de esos Stardust, no sé cuánto se llama, que necesito yo. ¿Cómo era que se llamaba? Acá lo decía. Ese, Visas Starfrost, ese necesito, boludo. Me da un Chainer. O sea, esta no la rompo, pues esta me puede servir. Rompería estas 2, 4, 5, 6, 7, estas 7 voy a romper. Listo, 3 URs y 4 SURs para romper. Bueno, buenísimo. Bueno, gente, muchas gracias por pasarse, ¿eh? Después hacer más tiradita de gemas, pero ya para los de que necesito yo, ¿viste? Quiero completar el de mago oscuro, me faltan un par de cosas. Para divertirme, pues bueno, obviamente cosas. No creo que sirva mucho para meta, para jugar ahí en Ranked, pero quiero hacerme un branded mago oscuro. Creo que es lo más poderoso que se podría llegar a hacer de lo que es mago oscuro. Lo que más podría llegar a zafarla. A ver si puedo competir un poco en ranked con un deck que me gusta. Porque a mí no me gusta competir en ranked, viste, con deck que no. Que mucho no siento, viste. Tengo el de Brand de Tefia, por ejemplo, pero me aburre. Juego un par de dobles, me aburre. Por más que gane. Porque como siempre más o menos lo mismo, viste, todo muy mecanizado. No me gusta tanto. Así que bueno, muchachos, muchas gracias por pasarse. Nos vemos la próxima.